En una pequeña casa de la Ciudad de México, vivió una mujer apasionada por el cine y la televisión desde muy joven, con una belleza única y unos ojos color marrón extraordinarios. Su nombre era María Elena La Madrid, pero más tarde el mundo la conocería como Elena Rojo. Y desde que era una niña, soñaba con historias y mundos que solo existían en la pantalla. A medida que crecía, su amor y su belleza se iban siendo más valientes, y su amor por el séptimo arte y la televisión se volvía más fuerte, convirtiéndose en su razón de ser. Amaba el drama, pero como paradoja de esta historia, comenzaría su vida con un drama. Y un drama real de la vida real. Cuando tenía 18 años, se casaba por primera vez. Jovencita, con un hombre con quien procreó a sus tres hijos, a Patricia, a Elena y a Leo. Ese matrimonio terminó antes de que la actriz alcanzara la fama, motivo por el cual nunca quiso hablar de aquel primer amor y aquella gran tristeza también. Lo único cierto es que solamente duró viviendo intermitentemente 4 años con aquel tipo. Sin embargo, su fracaso amoroso no derrumbaría sus sueños. Sus inicios serían como modelo, primero en 1961, porque en aquella década de los 60, ella comentó que era una modelo muy flaquita y que ningún atuendo le quedaba. Realizaba trabajos como modelo en revistas y periódicos, y su primera participación sería en un comercial de jabones y otros productos. Al hacerse conocida como modelo, sería llamada para hacer algunos capítulos en películas de la época, pero como extra. Las cosas iban regular, hasta que conoció al director que cambiaría su vida, Mauricio Wallerstein, con quien también supuestamente tuvo un amorío. Lo único cierto es que a lo largo de los años, Elena trabajó en diversos proyectos de Mauricio, desde cortometrajes independientes hasta producciones televisivas de renombre. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos. Pronto su nombre se convirtió en sinónimo de calidad en la industria del entretenimiento. Mientras Elena escribía su nombre en el cine de oro, a sus hijos se les ayudaba a criar junto a su abuela, o sea, la madre de Elena. En el año 70, hacía su debut en el cine con la película El Club y luego con Las Bestias Jóvenes. Siempre hay una primera vez, fue otra película con la cual se consagró. Pero sería la película Aguirre, La Ira de Dios, que la catapultó a la fama y la convertiría en una actriz de renombre internacionalmente. Actuando junto al mítico Klaus Kinski, toda una leyenda. En 1973, es invitada por el productor y actor Ernesto Alonso para protagonizar la telenovela Un extraño en tu puerta, y a este le siguieron alrededor de 30 proyectos televisivos más, como La Venganza, de 1977, o Las Secretas Intenciones, del 92, Gente Bien, del 97, o El Privilegio de Amar, del 98, Abrázame Muy Fuerte, del 2000, Amor Real, en el 2003, o Ugly Betty la Fea, en 2006. Lo único cierto es que la última telenovela en la cual actuó fue Vencer la Culpa, del 2023. Así que a medida que envejecía, Elena continuó trabajando incansablemente en la industria, pero también se dedicó a inspirar a las generaciones más jóvenes. Impartió clases en escuelas de cine y televisión e hizo mucho teatro, compartiendo su vasto conocimiento y su pasión con aquellos que también aspiraban a contar historias a través de la pantalla. Finalmente, llegó el momento en que Elena enfrentó una enfermedad terminal. Le habían diagnosticado cáncer hace un par de años. Pero a pesar de la tristeza que rodeaba aquella situación, Elena nunca perdió su entusiasmo por el trabajo. Su último trabajo sería Vencer la Culpa, donde hizo el papel de Ángeles Román en 2023. Sin embargo, en sus últimos días,
cuando la batalla se le hacía perdida. Se rodeó de hijos y nietos. Compartió sus recuerdos más preciados y expresó su gratitud por la oportunidad de haber dedicado su vida a su gran amor, el cine y la televisión. Elena sí se iba de este mundo la madrugada del 4 de febrero del 2024, rodeada de la magia de las historias que tanto amaba. Su legado perdurará en las películas que creó, en las vidas que tocó y en las futuras generaciones de cineastas que se inspiraron en su pasión y dedicación. Así que la Ciudad de México y el mundo entero perdió una gran mujer, pero su influencia perdurará en cada pantalla que ilumine con historias que despierten emoción y conecten a la gente a través del séptimo arte. Atrás quedaron también sus amores, como ese amor por Juan Ferrara que le marcó para siempre y que terminaría luego de 11 años de matrimonio, pero que le aliviaría a Juan Fernández, el peludo hombre con quien pasó sus últimos días, luego de casarse con él en el 88. Aunque nunca tuvieron hijos, tuvieron sí una buena relación. Elena sería velada en su propia casa, luego de partir la madrugada del 4 de febrero del 2024, a la edad de 79 años. Eso sí, nunca tuvo la vida fácil. Tuvo que afrontar en sus últimos días a su nieto Alan preso, que fue detenido en Perú con sustancias ilícitas, condenado a 6 años para salir en 2026. Así que literal, esos dramas de la ficción los vivió en carne propia Elena Rojo en la vida real. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. María Elena La Madrid Ruiz nacería en la Ciudad de México un 18 de agosto de 1944 y el mundo entero la conocería como Elena Rojo, actriz de dramas y ficción. Pero lo que nunca se imaginó fue que su propio drama lo viviría cuando tenía 18 años y se casaba por primera vez con el hombre con quien procrearía a sus tres hijos, Patricita, Elena y Leo. En aquella época fue muy difícil porque ella intentaba abrirse paso en la actuación y a la vez cumplir con el rol de madre y esposa. El tipo no era tan buena gente, la trataba mal. Así que aquel matrimonio no duraría mucho, duró solamente 5 años. A los 22 ya era una madre soltera con aspiraciones grandes en la vida. Su madre y abuela de los pequeños prácticamente fue la que los crió durante toda su infancia. Mi mamá me ayudó con los muchachos. Yo siempre he dicho que mis hijos y yo crecimos juntos, porque si yo tenía 18 cuando nació la primera, pues imagínate, hemos ido casi creciendo, mal madurando, lo que tú quieras, juntos. Así que a diferencia de otros casos donde los hijos de padres famosos quieren seguir su camino, en el caso de Elena Rojo, sus hijos emprendieron rumbos totalmente diferentes, muy alejados de la actuación y los foros de televisión. Hace años la actriz abrió esa parte de su vida que nunca había querido contar. En Cozumel, Quintana Roo, la hermosa isla, donde Elena tenía una casa familiar, habló sobre Leo. Dijo que su hijo estudió fotografía y en ese entonces se ganaba la vida tratando de retratar paisajes para turistas que vacacionaban en Quintana Roo. Su profesión, contó la actriz, le había permitido viajar mucho, afincarse en ese paradisíaco destino turístico donde se casó y tuvo un hijo. Patricita, también radicada en Cozumel, la otra hija, donde era dueña de un restaurante ubicado a unos metros del malecón. Tuvo dos hijos y una de ellas tenía el sueño de ser actriz y Elena la ayudó a ingresar en el CEA, pero nunca triunfó. Mientras, la última hija, la tercera, la menor, Elenita, vivió en Tijuana primero y después se mudó a Cozumel, donde estaba el resto de la familia.
totalmente dedicada a su hogar. Estaba casada y tenía 3 hijos, uno de ellos Alan, que fue otro de los dramas que le tocaría vivir a Elena Rojo. Su nieto sería capturado en Perú en 2019 por porte de cosas prohibidas, sustancias. Condenado a 6 años de prisión, ese sería uno de los dramas más grandes y últimos que viviría Elena Rojo. No tanto como el que vivió con Juan Ferrara, con quien se casó en 1976 y duraron juntos durante 11 años. Tras su divorcio en 1988, se casaría con el peludo Benjamín Fernández, quien la acompañaría hasta el último de sus días. Dicen que Elena, cuando le preguntaron sobre Alan, solo atinó a decir, cada quien escoge su vida, queriendo decir que eso fue algo muy pero muy doloroso para ella. Alan probablemente salga en 2026, pero para entonces ya no estará Elena Rojo. Ese fue otro de los dramas que vivió en los últimos años de vida Elena Rojo, la mujer de los dramas, tanto en las novelas como en la vida real. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.